llamo Alberto Rosario Vázquez. Vivo aquí en este lugar hace 12 años de forma permanente, más 3 años eventualmente. Es decir, en el año 97 comencé a residir aquí. Y en el año 2000 ya me establecí directamente. El núcleo de mi familia está compuesto por 4 personas. Mi esposa, Carmen Álvarez Cisneros, la cual tuvo un accidente en la pierna derecha y quedó con trastorno. 2 hijos, uno de 30 años, ya licenciado en Derecho, Yoandri del Rosario, y Jordani del Rosario Vázquez, que terminó en el 4º año de la licenciatura en Derecho. Tuvo que dejarlo pero no podía sostenerse realmente por la situación económica, ya que en este núcleo nadie trabaja y eso es el sostén de la familia. Y para ello tengo que criar puerco, chivo, gallina, lo que a ti me alcance. Y por esas razones no pude comenzar la tramitación de mi vivienda. Y es el estado deplorable en que se encuentra, ya que para eso hay que tener una solvencia económica para poder tener piso, buen techo, paredes, etcétera, que es lo que se exige para la tramitación de la propiedad. Hace unos días se personó un inspector y a raíz de la visita del Papa o la sede del 26, no sé cuál es el problema, me citó para el Poder Popular del Cobre y me impusieron una multa de 500 pesos. O sea, la situación es bastante deplorable para mí, ya que si es difícil sostener la familia sin solvencia económica, imagínese usted ahora con una multa de 500 pesos. ¿Y por qué le pusieron la multa de 500 pesos? Bueno, la multa de 500 pesos alegan que es por no haber comenzado la tramitación de la vivienda. Si regreso atrás, te digo de que hay una serie de requerimientos para la propiedad. Esa fue la razón de que alegan. Y entonces el inspector me explicó de que tengo que esperar la respuesta del compañero de planificación física, que es quien va a decir si la vivienda se queda, se va, o no sé qué solución se va a tomar a tal respecto. ¿Cuál es el temor que usted tiene en respecto a la decisión? Bueno, mira, mis temores son muchos. Mis temores, en primer plano, puedo decirte que ya yo estoy establecido en este lugar, tengo buenas relaciones, me siento bien aquí. De Santiago tuve que salir porque vivíamos en una vivienda que contaba de una sala y una habitación donde vivíamos 12 personas. Aquella situación era insoportable y por esa razón me instalé aquí. Vuelvo y repito, no había comenzado la tramitación de la vivienda por mi situación económica, porque si hubiera tenido una situación económica realmente de gran alcance, hubiese hecho mi casa de mampostería, no sé, con otro confort. ¿No? Correcto. A grandes rasgos, estas son una las cosas que quiero explicar. Sí quiero tomar que este video, tomarlo como una prueba fidedigna de cómo es mi casa, dónde está instalada mi casa. Y no sé la solución que ellos van a tomar a tal respecto. Son condiciones totalmente infrahumanas. Y no es debido a que nosotros querramos vivir así, sino es que no podemos realmente salir de esta situación.
en otras ocasiones el gobierno local aquí se ha interesado por la situación suya? No, nosotros nunca se ha acercado a nadie aquí. Voy a decirte que en el año 2001 y 2003, dos compañeras de vivienda se personaron haciendo un levantamiento. A la última le pregunté que para qué era aquello, para qué finalidad tenía realmente, y me dijo de que ninguna, que esperábamos respuesta. Y hasta hoy más nadie se había acercado, hasta hace unos días que desmantelaron todos estos árboles que habían y la casa se hizo un poco más evidente. Cuando usted dice evidente, ¿qué quiere decir? ¿Que se ve más la casa? Que se ve más, que ya se ve ya de la carretera, porque está bastante cerca. ¿Siempre se veía dentro? No, pero se veía mucho menos. Este cartel que dice obra priorizada, obra paralizada, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, mira, chico, ese cartel me sugirió el inspector que lo hicieras así para no tener argumento de aplicarme otra multa. Porque el personal de la UMI se personó hace unos 3 meses y nos dijo que teníamos que reforzar la vivienda para darnos techo, los techos que están vendiendo. Y entonces nosotros lo hicimos y a raíz de eso él pensó de que la vivienda le estábamos remozando. ¿No? Cosa esta que no es así. Fue una sugerencia que nos hizo el personal de la UMI. Y entonces al imponernos la multa me dijo, mira, debes hacer un cartel que diga obra paralizada para que nadie más se acerque pensando de que tú estás remozando. ¿Usted nunca le ha podido poner piso de cemento a esa parte de ahí? No. Piso de cemento realmente lo único que tiene es el cuarto y la sala. El cuarto donde yo radico y la sala. Porque las habitaciones de los muchachos no he podido. ¿Han podido? No he podido. ¿Pudiera enseñármelo ahí? ¿No? ¿Los cuartos? Sí. Esta es la habitación de mi hijo más pequeño, el licenciado Joandris del Rosario. Como tú puedes ver, el piso es de tierra y la pared de zinc y madera, recorte de madera, porque no he podido hacerla de otra cosa. Y el otro lado, esta es la habitación de Jordanis, el mayor, que tiene las mismas condiciones que el otro. Piso de tierra y paredes de zinc y recorte de madera. ¿Qué tiempo hace que están viviendo así? Bueno, voy a decirte que hace unos 5 años que esta parte de aquí yo la construí, porque vivíamos en aquella parte de allí y era demasiado estrecha. Imagínate tú que una salita chiquita, una casa de 5x3 y un cuarto demasiado reducido, y entonces tuve que ampliar para acá. Pero no he podido darle las condiciones todavía. Esta es la habitación, mi habitación. Esta es mi habitación. De momento se va a ver. Pero cuando nada de esto es enmascarado, todo esto es real. Todo eso que tú ves, todos esos hoyos, eso es real. Es una llovedera de momento, porque no. Ya es demasiado, son demasiado viejos y están calcinados. Uh-huh. Están calcinados. Ya bastante dieron. Ya su vida útil terminó hace unos cuantos años. Es así. Lo que había dejado olvidado era que cuando me impusieron la multa de 500 pesos, el inspector me dijo no. Él levantó un acta donde refería que la multa era por la ilegalidad de la vivienda o la permanencia en una vivienda ilegal, y
que tenía que demoler la vivienda. No me dio un término, pero me dijo que tenía que demoler la vivienda. Entonces, este documento, este video que ustedes están tomando, para mí es un documento fidedigno de que esta es mi propiedad. Materialmente no tengo nada, pero espiritualmente me siento bien. Y quisiera que lo que vayan a tomar, la decisión que vayan a tomar a tal instancia, quisiera que se me respetara un poquito los años que llevo viviendo aquí. Y quisiera, no quisiera irme de este lugar, ya que tengo buenas relaciones humanas, todo el mundo me respeta y respeto a todo el mundo. Y vuelvo y repito que este video es una prueba fidedigna de mi propiedad o del lugar que estoy viviendo. Muchas gracias.